Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones Photoshoperas. Vamos a ver las tres novedades que trae Photoshop 25.7. Dos son novedades que ya estaban en la versión beta y las comenté en su momento, y la tercera es una mini novedad que ha aparecido, si no me equivoco, a la vez en la beta y en esta 25.7, así que vamos allá. La primera novedad es el nuevo explorador de fuentes que hasta ahora estaba en Photoshop beta y que por suerte ha llegado a la versión final. Veamos con un ejemplo en qué consiste esta novedad. Supongamos que yo quiero añadir aquí el texto Firefly, pero por supuesto quiero que aparezca con un estilo un poco más moderno. Voy a bajar la opacidad de esta capa simplemente para que esta otra se vea mejor. Bueno, hasta ahora yo venía a la herramienta texto, venía aquí al selector de fuentes y en sus fuentes podía filtrar por estos criterios y ver si encontraba algo que me encajase mejor. Bueno, lo único que yo puedo ver en este menú son los tipos de letra que ya tengo instalados. Si venía a más fuentes, me mandaba a la página de Adobe Fonts para que descargara otro tipo de letra. Bueno, la novedad es que ahora, esto ya lo vimos en Photoshop Beta, en más fuentes tengo tipos de letra que no están en mi equipo. Estos tipos de letra son de Adobe Fonts y yo no los tengo instalados. Y aún así, como podéis ver, al moverme por encima de cada tipo de letra, puedo ver la vista previa en el lienzo. Y no solo eso, sino que puedo clasificarlas por estos criterios que tengo aquí y dentro de cada criterio, a su vez, puedo filtrar por estilos. Por ejemplo, en este caso tengo seleccionado futurística, que es lo que me interesaría para este tipo de letra. Voy buscando y una vez encuentre un tipo de letra que me guste, por ejemplo, supongamos que esta de aquí me gusta, hago clic y con esto el tipo de letra ya se instala en mi equipo y se sincroniza a otros dispositivos que tenga. Es tan sencillo como esto, que puedo venir a más fuentes y me muestra en tiempo real tipos de letra que están en Adobe Fonts. En total, si no tengo malentendido, son unos 25.000 tipos de letra. Esto facilita muchísimo el trabajo de buscar e instalar fuentes cuando necesito buscar un tipo de letra determinado. La siguiente mejora también estaba en Photoshop Beta y ha pasado a la versión final. Se trata de unas mejoras implementadas en la herramienta Mover para facilitarnos la identificación visual por unos contornos que ahora veremos de qué elementos corresponden a qué capas. Pero esto ha experimentado cierta evolución desde que lo comenté en otro vídeo, así que atención porque hay algunos detalles que no encontraréis en muchos sitios y que son más que interesantes, yo diría vitales, para sacarle todo el partido a esta característica. Como digo, tiene que ver con la herramienta Mover, así que antes de nada vengo a la herramienta Mover. Y veréis que ahora por defecto aparecen unos colores resaltando ciertos elementos en la paleta de capas y en el lienzo. Antes de nada decir que estos colores, así como el grosor de esta línea, se pueden configurar si venimos en Windows, edición preferencias, en Mac creo que es Photoshop ajustes, me vengo aquí a guías, cuadros y sectores, y estos colores son los que controlan los bordes de estos límites de capa. Por defecto vienen azul claro, grosor un píxel. Yo lo he puesto así para el vídeo simplemente para que destaque más, ¿de acuerdo? Bueno, nos aseguramos de venir a la herramienta Mover y ya veréis que por defecto aparecen estos contornos y estas capas resaltadas. Antes de nada, tened en cuenta que esto solo aparece en la herramienta Mover. Si yo me voy a otra herramienta, esto ya no aparece. Cuando estoy en Mover, si me molesta, si no quiero estas superposiciones, puedo venir al icono de la rueda dentada y desactivarlos. Se corresponden con la segunda y cuarta opción. La primera ya existía y la tercera la comentaremos luego. Pero en principio, si yo desmarco esto, aquí no pasa absolutamente nada. Voy a empezar marcando la primera, mostrar los límites de la capa al pasar el ratón. ¿Qué es lo que hace esto? Pues simplemente que cuando me muevo sobre el lienzo, se me ilumina tanto a la derecha como con un contorno en el propio lienzo, qué elemento es el que está debajo del ratón. En este caso es muy sencillo, porque como veis, hay un fondo, un marco, el logotipo de Photoshop Beta y el logotipo de Photoshop normal. Me voy moviendo y se resalta uno u otro, pero si vengo a la paleta de capas no ocurre nada. En cambio, si activo la otra opción, voy a quitar esta un momento para que no líe, si activo la de mostrar los límites sobre los que se pasa el cursor desde capas, en este caso es ahora, solo cuando me muevo en la paleta capas, cuando aparece esta superposición para que yo sepa cada capa a qué se corresponde en el lienzo. Bueno, voy a activar las dos para que sigamos considerando posibles casos, ya que conforme añadamos más capas y grupos y máscaras de capa, etcétera, la cosa se puede ir complicando. En primer lugar, vamos a ver qué pasa cuando tengo un grupo. Voy a meter el logo de Photoshop y el logo de Photoshop Beta dentro de este grupo, al cual llamaré grupo logos, y voy a añadir aquí encima un logo más, este de aquí, de Adobe Firefly. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Pues que si yo con la herramienta Mover paso por aquí, veo el logo de Adobe Firefly, veo el fondo, fondo degradado, y si vengo a donde están los logos, resulta que me está destacando el contorno de cada logo de Photoshop, pero yo no lo veo en la paleta de capas. Y esto es porque el grupo logos está cerrado. Para abrirlo, tendría que hacer clic teniendo marcada la opción expandir el grupo de capas al hacer clic.
pero si hago clic veréis que no se está abriendo el grupo de capas. Y eso es porque para que esta opción funcione, tengo que tener marcada también la casilla selección automática capa. En este caso no lo tengo marcado, pero en la mayoría de casos pulsar control o comando equivale a tener marcada esta casilla. Yo no la quiero marcar, así que lo que haré será mantener pulsada control en Windows o comando en Mac. Hago clic, fijaos en grupo logos, hago control clic, se abre el grupo y ahora sí que me destaca los elementos. Fijaos que el logo Photoshop no se está poniendo de color magenta o el que tengáis configurado, porque es la capa activa. Si me vengo a otras capas, sí que se pone en magenta, pero la capa en la que estoy no se pone nunca de ese color. Lo digo porque es una cosa que puede despistar un poco cuando estéis experimentando con esto. Del mismo modo, si me muevo en la paleta de capas, me destaca la capa que corresponda. Ahora bien, aquí vamos a venir a un caso que os encontraréis enseguida. ¿Qué pasa si yo vengo, por ejemplo, a la E de Firefly y resulta que aquí coinciden varias capas? De hecho, aquí tengo la capa de Adobe Firefly, la capa del logo Photoshop, la capa del logo Photoshop Beta y el fondo degradado. ¿Cómo hago para que me identifique qué capas están aquí debajo? Aquí es donde entra en acción algo que inicialmente no estaba implementado y que a base de mejoras y sugerencias han terminado poniendo, pero que no aparece demasiado documentado y repito que es, para mí, imprescindible. Así que atención, tenemos que venir a los métodos abreviados de teclado para definir o revisar qué atajo tenemos para movernos entre capas dentro de esta nueva función de la herramienta. Para ello vengo al menú Edición, Métodos abreviados de teclado, me aseguro aquí de tener herramientas y me vengo al final o casi al final de esta lista. Y aquí tenéis que localizar mostrar el límite de la capa anterior y mostrar el límite de la capa siguiente. Y le ponéis un atajo, si os da la gana, yo os lo recomiendo, ¿vale? El que sea. Le doy a OK y ahora con estos atajos, cuando yo esté por ejemplo encima de la E, si ahora pulso estas teclas, fijaos a la vez también la paleta de capas, me estoy moviendo por otras capas que están aquí debajo, ¿vale? Estoy pasando de Adobe Firefly a la capa logo Photoshop, a la capa del Photoshop Beta y al fondo, ¿vale? Puedo irlas recorriendo. Sin estas teclas, en cuanto algo me tape lo que hay debajo, se acabó. Yo no puedo identificarlo como no sea con lo típico de botón derecho y entonces seleccionarlo aquí. Así que tenedlo muy presente. También tened en cuenta que si tengo el grupo cerrado y hago control clic, pero con un elemento que me lo tape, no voy a poder abrir el grupo. Me tengo que poner aquí, hacer control clic y ahora si quiero ver lo que hay debajo de esto es cuando podría usar las teclas para irme moviendo. Vamos a complicar esto un poquito más colocando aquí encima una capa que en principio no tapa pero que como ahora veremos sí que tapa. La pego aquí encima y tengo ahora esta capa de ruido que en principio como que está en modo superponer no me impide ver lo que hay debajo. Sin embargo, como veis, estoy en la herramienta mover y por más que me muevo, aunque estoy encima de cosas que yo estoy viendo, no me las selecciona. ¿Por qué? Pues porque esta capa realmente tapa las que están debajo. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar o resaltar esas capas? Pues ya lo habéis adivinado con estos atajos mágicos que hemos configurado. Pulso estas teclas y ahora ya puedo ir viendo qué es lo que hay debajo de esta capa que me está tapando. La voy a quitar para que no líe y paso a otro apartado de todo esto, que es qué pasa cuando una capa tiene máscara, porque esto también tiene su historia. Voy a ocultar momentáneamente Adobe Firefly y voy a venir, por ejemplo, al logo Photoshop. Ahora voy a trazar una selección más grande que el propio logo y la voy a aplicar como máscara de capa haciendo clic en el icono de máscara de capa. Y ahora tengo una simple máscara de capa. ¿Qué pasa ahora cuando vengo a la herramienta mover? Pues que cuando estoy encima de la capa que tiene máscara, voy a ver dos rectángulos. Uno que se corresponde a la máscara, que tiene esta forma que he aplicado aquí, y otro rectángulo que se corresponde al contenido de la capa, incluso la parte sin enmascarar. Esto además es muy interesante porque si ahora con la herramienta mover me vengo a la parte enmascarada, aquí debajo, fijaos que se acabó, esta capa acaba de desaparecer, aquí es como si no existiera, e incluso si utilizo los atajos no voy a poder venir a esta parte de la capa. Aquí sí que me estoy pudiendo mover entre fondo degradado y la propia capa, aquí no. Por tanto, cuando la máscara oculta es como si esa capa no existiera. Voy a quitar la máscara de capa y vamos a ver un caso más relacionado con máscaras de capa que nos acabará de dar una idea de cómo funciona la cosa. Voy a crear una capa de ajuste de curvas que, como veis, se crea con una máscara blanca por defecto. Voy a aplicarle un ajuste cualquiera, pero aunque no le aplicara ningún ajuste, pasaría lo mismo. Como digo, viene con una máscara blanca por defecto. Pero atención, porque las máscaras blancas que se crean por defecto no son exactamente blancas, son como máscaras que están sin definir y por tanto realmente es como si no hubiera nada. Es por eso que si yo ahora con la herramienta mover me muevo por el lienzo, por toda la zona que se corresponde con la máscara blanca,
sigo viendo lo que está debajo, salvo allí donde se superponga, en cuyo caso ya sabéis que puedo usar estos atajos de teclado. Si la máscara la invierto con control y comando I, ahora no hace nada, está negra y por tanto pues lo mismo, se ve todo. Ahora bien, en el momento en el que yo haga algo con esta máscara, como voy a hacer ahora, de hecho, rellenando media máscara de color negro, la pinto de negro la máscara, ¿vale? ¿Ves? Ahora está así. Ahora todo ha cambiado. Vengo a la herramienta mover y aunque me sitúe en la mitad blanca, la mitad izquierda, ya no me selecciona nada de esto, porque ahora la máscara sí que realmente está cubriendo lo que está debajo. Siempre puedo usar mis atajos de teclado para ver lo que hay aquí debajo, ¿no? Desde la paleta de capas se va moviendo y veo el recuadro, pero si no, no veo nada porque la máscara blanca, la mitad blanca, me está tapando. En cambio, donde la máscara esté negra, fijaos que aquí puedo seleccionar lo que quiera, porque realmente esto de aquí es como si estuviera oculto, digamos, porque por algo está la máscara de color negro. Por tanto, tenedlo en cuenta, las máscaras pueden influir incluso en una capa de ajuste en lo que yo vea por debajo o lo que no vea. Voy a borrarla de nuevo para que no líe tanto y voy a comentar lo último, que es que si yo quisiera que cuando paso por un grupo me lo seleccione como lo estáis viendo ahora, el grupo completo, tendría que hacer lo siguiente, tendría que venir aquí y poner esto en grupo y además en este caso sí que tengo que marcar la casilla selección automática. En este caso, como veis, cuando vengo aquí sí que me está marcando el contorno que corresponde a los dos logotipos. A partir de aquí, utilizando los atajos que ya hemos visto, puedo resaltar otras capas que estén justo debajo del cursor, aunque estén dentro del grupo, o más abajo o más arriba. Tened en cuenta que si hago clic, lo que voy a seleccionar no es la capa, porque selección automática está en grupo, sino que voy a activar ahora el grupo. Ahora bien, si con estas teclas me sitúo, por ejemplo, en logo Photoshop, y ahora hago clic, cuando estoy en logo Photoshop, hago clic, ahora sí que se ha seleccionado logo Photoshop. Todo esto, ojo, porque tengo lo de aquí en grupo, que a mí no me gusta normalmente, prefiero dejarlo en capa y sin selección automática, pero lo intento explicar porque es un poquito complicado entender cómo funciona exactamente todo esto cuando todas estas opciones entran en funcionamiento. No obstante, si tenéis en cuenta todas las claves que he ido comentando, seguro que al final entendéis perfectamente cómo funciona y le podéis sacar todo el partido a esta nueva función. Y llegamos a la tercera y última de las mejoras destacables de esta actualización. Tiene que ver con la paleta de acciones y más concretamente con el guardado de acciones. Como ya sabréis, las acciones siempre tienen que estar dentro de un grupo, de un conjunto de acciones, no pueden estar fuera de un conjunto de acciones. Y supongo que es por eso que hasta ahora, toda la vida, siempre que queríamos guardar una acción, nos obligaba a guardar un conjunto de acciones completo, viniendo aquí, guardar acciones. Si te ponías en una acción individual, guardar acciones aparecía en gris. Bueno, adivinad qué, si ahora vengo aquí, ¡oh! ¡Guardar acción! Puedo guardar una acción suelta. Evidentemente, si la guardo y luego la cargo, se creará un grupo, un conjunto de acciones para esa acción, pero puedo guardar solo esta acción o bien hacer control clic, comando clic, y con este guardar acciones no se guardaría todo el conjunto, sino solamente estas dos. Así que para mí, por lo menos, esta es una gran noticia que ya pensaba que no lo vería nunca, poder guardar acciones individuales. ¡Yuju! Con esto llegamos al final del vídeo. La verdad es que me ha parecido una actualización muy productiva, muy interesante, ya que las tres cosas más destacadas que trae son súper útiles. Si tuviera que elegir una, seguramente me quedaría con el nuevo selector de fuentes, pero las tres son muy útiles. Si queréis, podéis incluir en comentarios cuál os ha gustado más o qué echáis en falta, o bueno, lo que sea. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta la próxima. 25.7 Novedades de primera, ahora va como un cohete, instala tipos de letra. Yeah. Se ha simplificado, moverse por las capas, ese contorno resaltado, me orienta como un mapa.